levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios y nuestro Padre. Ya hemos expresado a través de la oración nuestro aprecio, Señor, por tu bondad para con nosotros todo este año. Apenas faltan como 3 horas para terminar, Dios mío, y tú has estado con nosotros. Gracias, has dejado tus huellas indelebles de fidelidad, de verdad y de amor. Gracias, oh Dios, gracias por todas las cosas. Aún gracias por los hermanos que partieron. Gracias, porque nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Y cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Gracias, gracias por los hermanos que este año terminaron su carrera con gozo, Señor. Gracias, oh Dios. Ayúdanos a nosotros que seguimos militando, que seguimos, Señor, peregrinando, que seguimos, Padre, en la marcha. Por favor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a llegar al final. No importa cuándo sea el final, lleguemos al final habiendo terminado la carrera con alegría, con gozo, Señor, con dignidad. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, y pedimos perdón por todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, toda ofensa, Dios. Hoy bien puede ser un día semejante a lo que es para Israel o era el día de la expiación. Un día para lavarnos en la sangre de Cristo. Un día, Señor Dios mío, para venir delante de ti humillados, quebrantados, a santificarnos, a perfeccionarnos en la gracia de Cristo. Porque en unas horas comenzaremos un nuevo año y queremos comenzar limpios. Toma el hisopo de la sangre de Cristo y Señor, te pedimos que tú hagas un rociamiento con la sangre de Jesús y con el aceite de la unción, para que santificados en la sangre de Jesús y perfeccionados en esa sangre, y también, Padre, dinamitados por la unción del Espíritu, podamos terminar un año reconciliados contigo en Cristo nuestro Señor y nuestro sumo sacerdote, en su ofrenda expiatoria y en su justicia, para comenzar un año, Señor, con idoneidad, como es digno de ti. Por favor, perdóname a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los hombres, a las mujeres, a todos tus santos, a todos tus ministros, nuestros líderes de la iglesia en el mundo. Mi Dios, perdona a tu pueblo, limpia tu heredad. Perdona a Israel, perdona a los reyes de la tierra. Manifiesta tu misericordia, Señor. Ahora preparamos nuestros corazones para recibir tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús, oh Dios, que tú nos hables. Desata la unción profética. Dame la fortaleza, la fuerza, la unción, la guianza de tu espíritu, Dios mío. Te presto mi boca. Habla, Dios, que deseamos, anhelamos y necesitamos oír palabra tuya en este día. Por favor, en el nombre de Jesús.
Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Dale un aplauso al Señor. Vinimos aquí para celebrar las obras del Señor. Desde el año 2000, creo, estamos ministrando una palabra profética cada último día de cada año, 31 de diciembre. Porque en el año 2000, si mal no recuerdo, el Señor dijo que estos años, desde el 2000, iban a ser años proféticos. Especialmente, recuerdo que dijo, pero especialmente hasta el año 20. Recuerdo que dijo que todos los años después del 2000, hasta la venida del Señor, pero habló Dios de por lo menos hasta el año 20. Porque Dios sabía que el año 20 iba a ser un año que se iba a caracterizar por una obra muy especial de Dios a favor de la iglesia y a favor del mundo. Porque aunque es un juicio, una disciplina del Señor, es una manifestación de la realidad soberana de un Dios que tiene sus ojos hacia la tierra porque invirtió la vida de su Hijo, de su espíritu y de su reino a favor de los hijos de los hombres. Siempre que comienzo el mensaje profético cada año, hago una aclaración. No somos astrólogos y no vinimos aquí a decir lo que va a pasar en este año como hacen los astrólogos. Eso no es nuestra intención, no somos astrólogos, somos profetas. Y la manera más segura de profetizar es usando la palabra de Dios, porque la palabra en sí es profecía. Si entendemos lo que la Biblia revela acerca de la profecía, de las tres áreas del ministerio profético, que es que a través de la profecía Dios edifica, Dios exhorta y Dios consuela. Quiere decir que toda palabra que traiga consolación, edificación y exhortación es profecía. Si analizamos bien y aplicamos ese principio, vamos a concluir que toda persona que viene al púlpito con el Espíritu de Dios, trazando bien la palabra de Dios, después de haber orado, consultado a Dios y habiendo tenido la seguridad de que ese mensaje fue dado por Dios a ese predicador como alimento espiritual para su pueblo, ese profeta, esa persona, ese predicador, cuando venga a exponer la palabra, se convierte en un profeta. Si el mensaje se lo dio de Dios y es sustraído como resultado de una fiel interpretación de la palabra, lo que Pablo dice, trazar bien la palabra de verdad, entonces esa persona está profetizando. Dios está usando los números bíblicos para hablarnos, porque la Biblia es palabra de Dios, se fue inspirada por Dios, y nadie puede dudar que en los números bíblicos se expresan mensajes muy claros y precisos de Dios. Nadie nega eso. La Biblia es un libro espiritual, es un libro que está lleno de símbolos, nos habla en un lenguaje figurado, metafórico, alegórico, y ahí están las grandes verdades. Somos testigos en estos 20 años cómo Dios ha cumplido cada año su palabra. Naturalmente no vamos a esperar que cada mensaje se va a aplicar y se va a cumplir en cada persona en el mundo entero. Eso es absurdo, ninguna profecía se ha cumplido para todo el mundo.
Entiendo, o sea, estoy hablando la aplicación de la palabra. Cada profecía de Dios bíblica tiene un contexto. Cuando Jeremías profetizó, profetizó para sus días, y había una circunstancia allí, y era el anuncio de la cautividad, la dispersión. Y ese fue su contexto. Se aplicaba a Israel, a Judá en aquellos días, y de ahí nosotros sustraemos mensajes y los aplicamos a nuestras vidas, porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. Así que los números en la Biblia tienen significados que la misma Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete, la misma Biblia, si la estudiamos en el Espíritu correctamente, nos da la revelación, y así ha sido, de cada número de la Biblia. ¿Quién puede, por ejemplo, negar cuando vemos cómo Dios habla a través del número 7? Hay cuatro números que se llaman los números perfectos, que hablan de perfección, que es el 3, el 7, el 10 y el 12. Pero todos los números en la Biblia nos hablan. Y hemos visto cómo hay mensajes ocultos que cuando Dios quiere convertirlos en remas para aplicarlos en una situación especial o dada de acuerdo a su propósito, pues vemos cómo Dios usa la palabra. ¿Qué es un rema? Un rema es una palabra iluminada que se sustrae del logos, de la palabra escrita, y que Dios use un momento determinado para hablar por esa palabra y aplicar esa palabra. No solamente las letras, sino el espíritu de esa palabra. Y eso es lo que hacemos cada año. En unas horas vamos a comenzar un nuevo año, el 2021. Quedan menos de 3 horas para concluir el año 2020. Voy a estudiar con ustedes, como lo hago cada año, voy a estudiar el significado del, en este caso, del número 21. La Biblia habla muy poco del 21, solamente 6 textos que mencionan el 21, y son en realidad referencias a datos que en realidad no son muy, diríamos, muy abundantes, no son sustanciosos como para sustraer enseñanzas como ha sucedido con otros números. Así que, pero la relación de ese número con lo que es en sí el 21 y la relación que tiene con otros números nos lleva al mensaje de hoy. Por ejemplo, voy a estudiar con ustedes los significados bíblicos de los números que componen el 21 o tienen o están relacionados con este número. El 21, sabemos, es triple de 7, o sea, 3 por 7 es igual a 21. Esto quiere decir que el número 21 está relacionado con los números 3 y 7, o está compuesto por la multiplicación de ambos. 3 por 7 es igual a 21. Tanto el número 7 como el 3 pertenecen a la lista de los números llamados perfectos en la Biblia. Los números perfectos son los siguientes: el 3, que denota la perfección divina; el 7, que denota la perfección espiritual; el 10, que denota la perfección del orden divino;
Y el 12, que denota la perfección de gobierno gubernamental. Así que son los cuatro números llamados perfectos en la Biblia. Así que el 21 está compuesto de dos de esos números llamados perfectos. Diríamos tres, pero más adelante voy a mencionar el 13. Pero en esta combinación de la multiplicación del 3 con el 7, quiere decir que en la unión de esos dos números, en los significados bíblicos de esos dos números, se encierra un mensaje para nosotros. Yo he hablado en el pasado de esos números, pero se hace necesario hablar una vez más, aunque sea someramente, rápidamente, para cuando vaya a aplicar, ustedes pues puedan recordar y estar en el contexto. En hebreo, la palabra siete es la palabra sheva o sheva, que significa estar lleno o satisfecho. ¿Qué yo dije? Estar lleno o satisfecho. Fíjense, este es el significado de la palabra siete. No del número siete, de la palabra siete en la Biblia, en hebreo. Sheva o sheva, estar lleno o satisfecho. Tener suficiente de. Qué tremendo. Estar lleno o satisfecho. Tener suficiente de algo, de lo que sea. De ahí que el significado de la palabra siete esté dominada por esta raíz, porque en el séptimo día Dios reposó de la obra de la creación. Allí comienza el siete a predominar en la Biblia y a revelar la perfección espiritual. Esto implica que su obra está completa. Era buena y perfecta. Nada se podía añadir ni quitar a la misma sin ser perjudicada. De ahí que la palabra Shabbat, que es una palabra relacionada con Shabbat, significa cesar, desistir, reposar. Y está relacionado con la palabra Shabbat, donde viene la palabra sábado, que significa que reposo o cesar. El Señor lo quiso expresar cuando antes de terminar la creación, saben ustedes que cada día de la creación, cuando Dios terminó y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y dice la Biblia que Dios aprobó la luz y dijo es buena. Y así sucesivamente en cada día de la creación, cada vez que Dios hablaba y en cada acto creador Dios realizaba su voluntad, Dios le ponía el sello de su aprobación y decía es bueno. Y en los primeros seis días de la creación, en los primeros seis días, que fue en seis días que Dios hizo todas las cosas, en cada día terminó diciendo, y fue el día primero, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Cuando llega al último día y termina toda la creación en seis días, en el séptimo Dios reposa. Entonces dice en Génesis 1:31, he aquí, dice Dios, he aquí que era bueno en gran manera. En otras palabras, en cada día de la creación dijo es bueno, pero en la séptima vez, ya para reposar, Dios dijo he aquí es bueno en gran manera. Y así termina el primer capítulo del Génesis diciendo es bueno en gran manera. Y eso lo hace Dios el día de reposo, en el séptimo día. Por eso que la palabra siete significa estar lleno o satisfecho, tener suficiente de. El 2:1 del Génesis 2:1 termina y fueron acabados, diga conmigo, acabados los cielos y la tierra y todos los ejércitos de ellos, o todo el ejército de ellos. En una versión dice
y todos los ornamentos. Y acabó Dios en el día séptimo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Ahí comienza Dios a revelar el significado del siete. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. En el séptimo día cesó y reposó. Así que ahí viene la relación de la palabra Sheba con la palabra Shabbat, que habla Shabbat es estar lleno o satisfecho, tener suficiente de, como toda la creación, que Dios la probó diciendo es bueno en gran manera. Y entonces, noten ustedes que Dios terminó en el día séptimo. Así que el día séptimo habla de una obra acabada y terminada. Dos veces dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de Dios, y acabó Dios en el día séptimo. Así que el siete nos habla de una obra terminada, acabada, completada, y nos habla de plena satisfacción, algo que no le falta nada, que si le ponen o le quitan, lo daña. Como termina el Apocalipsis, que nadie le añada ni le quite a este libro, porque es palabra de Dios y es perfecta. Así que el 7 representa, atención, la perfección y la plenitud de todo con lo cual se relaciona. En este caso era con el tiempo. En el caso, dice, Dios habla ahí del sábado y marca allí los siete días de cada semana, que se ha hecho mundial, naturalmente, y dividió el tiempo de esa manera. El siete es un número que ocupa un puesto muy importante y relevante en las obras de Dios, y especialmente en su palabra, como inspirada por el Espíritu Santo. Por esa razón, se le conoce como el número de la perfección espiritual. Tiene mucha relación con la palabra de Dios, con las obras de Dios y con el Espíritu de Dios. Por ejemplo, no tienen que buscarlo, yo lo cito. Salmo 12, 7 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Qué hermosa revelación. Las palabras de Jehová son palabras como limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. O sea, una obra acabada, terminada, que produce plena satisfacción. Hay otro texto en el Salmo 18:30 que dice: En cuanto a Dios, perfecto es su camino, acrisolada la palabra de Jehová. La palabra acrisolada dice que el crisol para la plata y para el oro, y la hornaza para el oro. Acrisolar es cuando un metal pasa por el fuego y se le quitan todas las escorias. En este caso, la Biblia, la palabra de Dios, no tiene escorias, pero lo que quiere decir aquí que la palabra de Dios es una palabra probada que es perfecta, probada que es fiel, probada que es verdadera. Emuná es verdadera, es fiel, es permanente. Así como cualquier cosa que pasa por el fuego y es purificada, es acrisolada, está probada, comprobada. Acuérdense que estoy hablando del 7 para que entiendan, y así van a entender el 21. Continúo. La palabra perfectamente probada y purificada, o sea, perfecta, es santa, es fiel, es veraz o verdadera. Esa es la palabra. Pensemos ahora en lo que dice Isaías 11:2. En Isaías 11:2 habla de los siete espíritus del Mesías. Y dice: reposará sobre él, diga, el Espíritu de Jehová, diga, uno, Espíritu de sabiduría, dos, Espíritu de inteligencia, tres, Espíritu de consejo, cuatro,
De poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Y espíritu del temor de Jehová, 7. Ahí están los 7 espíritus del Mesías. En Apocalipsis también habla de los 7 espíritus de Dios, que no son 7 espíritus santos como alguien se le ocurrió decir. No, no, no. Dios está hablando en un lenguaje figurado para hablar de la perfección de su espíritu. Como la palabra tiene relación con el 7, también el 7 también le da una connotación a todo lo que se relaciona con el 7. En este caso el espíritu 7 significa que es perfecto, que es perfecto, que en otras palabras, la unción de Jesús era una unción perfecta, tenía la plenitud de todo lo que es santo y de Dios. Muy bien, la bendición que Dios le dio a Abraham en Génesis 12, 2 y 3, es séptuple, esa bendición es séptuple, o sea, tiene 7 promesas. La primera, haré de ti una gran nación. Segundo, te bendeciré. Tercero, engrandeceré tu nombre. Cuarto, serás bendición. Quinto, bendeciré a los que te bendigan. 6, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y 7, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una casualidad, 7 promesas en el llamado a Abraham. Lo mismo hizo con Israel. El séptuple está relacionado con el pacto con Israel, según Éxodo 6, del 6 al 8. Voy a rápido porque yo solamente quiero que usted tenga una idea, no puedo detenerme a leer estos textos. Viene lo que dice 6 promesas o estipulaciones del pacto cuando Israel salió de Egipto. Dice: yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Diga 1, vaya contando conmigo. 2, y os libraré de su servidumbre. 3, os redimiré con brazos extendidos y juicios grandes. 4, os tomaré por mi pueblo. 5, y seré vuestro Dios. 6, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y 7, y os la daré por heredad. Y firma, yo Jehová. Denle un aplauso al Señor. Qué lindo. Fíjense todo el pacto, las bendiciones de Dios, la unción del Mesías, la palabra. Escuchen ahora. El séptuple rociamiento en Levítico 16, 14. ¿Sabe que Dios todo lo purificó con sangre? Y Moisés tomó el hisopo. Y hay 7 cosas que Moisés roció, pero yo no tengo el tiempo ahora. Pero aquí dice: tomará luego, Levítico 16, 14, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. ¿Cuántas veces? 7 veces. Rociar 7 veces. El 7 nos habla de la perfección espiritual. Todo lo que toca está relacionado, es perfecto, está acabado, produce plena satisfacción. Puedo seguir, pero la lista es grande. 7 iglesias en Apocalipsis, 7 sellos, 7 candeleros, 7 estrellas, los 7 espíritus de Dios viviente, de Dios, los 7 ángeles, las 7 copas llenas de la ira de Dios. Y sigo, puedo decir, hice una selección nada más para que ustedes vean lo que significa el 7. Concluyo hablando del 7. El 7 es el número que representa la perfección espiritual y obedece al significado de la palabra 7 en hebreo, que es Shabbat, que procede de Shabbat, estar lleno, satisfecho, tener suficiente de. Ya. El 7 nos habla de lo perfecto, pleno, de la plenitud, de lo que está completo, de lo que está consumado, lo que satisface plenamente, donde
se encuentra lo suficiente, lo acabado, lo terminado, como la obra de la creación. Dios reposó después de terminar en 7 días. Jesús, cuando entregó su espíritu al Padre, dijo: consumado es, todo está terminado. Así dijo Dios cuando acabó la obra de la creación: todo es bueno, todo está terminado. Ese es el significado del 7. Pasemos al 3, otro número perfecto. El número 3 es el número de la perfección divina. Por ello nos señala a lo que es real, esencial, perfecto, sustancial, completo y divino. Ese es el 3. 3 es el número asociado con la deidad, porque son 3 personas en un solo Dios. Está relacionado con Dios. 3 veces claman los serafines en Isaías 6:3: santo, santo. Una por cada persona de la Trinidad. En Apocalipsis 4:8 lo repite también. Los 4 seres vivientes dijeron: santo, santo, santo. ¿Por qué 3 veces? Obedece a que el 3 representa la perfección divina. En la bendición arónica, recuerdan ustedes, Dios le dijo a Aarón: así bendecirás a Israel. Y dice, eso se encuentra en Números 6, 23 y 24, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Diga conmigo: Jehová te bendiga y te guarde. Ese es el Padre. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Ese es el Hijo. Y dice la última parte: Jehová alce hacia ti su rostro y ponga en ti paz. El Espíritu Santo. ¿Creen ustedes que es una casualidad? ¿Por qué tiene que repetir: Jehová te bendiga, Jehová misericordia? Y 3 veces Jehová, indiscutiblemente está revelando las 3 personas. Es el número de la perfección divina. Otro ejemplo es Génesis 18:2. ¿Recuerdan ustedes aquellos 3 que visitaron a Abraham? La misma 3 personas aparecen en Abraham. Abraham dice: miró y aquí 3 varones que estaban junto a él. 3 varones. Pero versículo 1 declara que se le apareció Jehová. Dice el 1: después le apareció Jehová en el encinar de Manre. O sea, de los 3, ahí habla de Jehová. Entendemos que es el Padre. Es notable que Abraham se dirija a ellos tanto como a uno como 3. Leemos primero, y estas palabras abundan en el capítulo 18: dijeron, o sea, los ángeles a Abraham. Luego dijo. Y finalmente, los versículos 13, 17 y 20, etcétera, dice: Jehová dijo. Toda la narración que comienza con la aparición de Jehová termina en el versículo 33. Y Jehová se fue. Si eran 3, Jehová se fue. Después dice que los otros 2 se fueron a Sodoma. Pero ahí está la representación del 3. Posiblemente la divinidad. Abraham ordenó a Sara y le dijo: toma pronto, en ese mismo, en el versículo 6, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo de rescoldo. 3 medidas de flor de harina, 3. Aparecieron 3 medidas de flor de harina. Esta era la medida para todo el holocausto en el sistema levítico, y también para las grandes ocasiones especiales como la luna nueva y el año nuevo, etcétera. Eso Levítico, en Levítico 14:10 dice eso. No tengo el tiempo para eso. También en Mateo 13:33 Jesús habló que el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Tristemente, en la interpretación, los intérpretes se concentran en la levadura, pero aquí habla de 3 medidas de harina. 3 medidas de harina. Eso no es una casualidad. Abraham pidió, y siempre aparece en Levítico, en las ofrendas, 3 medidas de flor de harina. Y Abraham lo hizo antes, siglos antes de existir Israel.
como nación. Y aquí habla de tres medidas de harina. Muy bien. Algo interesante es que la primera mención del número 3 que se encuentra en la Biblia se encuentra en Génesis 1:13. Habla del día tercero. Ese fue el día que la tierra fue sacada del agua, símbolo de aquella vida de resurrección que tenemos en Cristo. Dice la Biblia que Dios, todo era agua y la tierra estaba llena de agua, y Dios dijo: sepárense. Y dice que separó, o sea, la tierra seca de las aguas, y a la seca le llamó tierra y a las aguas llamó mares. Quiere decir que Dios sacó la tierra, la resucitó de las aguas. Y eso nos habla en el tercer día, una casualidad. Y Cristo al tercer día salió de la tumba. Así que el 13, día de la resurrección. Dale un aplauso, Señor. Día de resurrección. Oseas dice: dos días y al tercero volveré a darte vida. Tremendo. Así que fíjense, el 3 está relacionado con la resurrección. Jesús resucitó al tercer día. Muy bien. No tengo mucho tiempo para detenerme. Escuchen esto, interesante. Aquí Jesús comparó la resurrección de él con Jonás. Así como Jonás duró 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre durará 3 días en el corazón de la tierra. Pero Jesús dijo algo muy interesante. En esos textos se encuentran, no tienen que buscarlo, en Mateo 12, 39 y 40, acerca de Jonás. Y en Jonás 1:17 dice que duró 3 días Jonás debajo en el vientre del pez. Pero hay algo interesantísimo que Jesús dice, y eso lo vamos a proyectar aquí en Lucas 13, 32 y 33. A ver, Lucas 13, y le dijo: id y decid a esa zorra, o sea Herodes, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Párense ahí. Hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Dios en la primera creación duró, determinó usar el 7 para hacer todo. Jesús habló de 3 días. 3 días. Dice: en 3 días yo acabo mi obra. La obra de Jesús duró 3 días. Viernes, sábado y domingo. El viernes fue crucificado y enterrado. Reposó el sábado y el domingo se levantó entre los muertos. 3 días. Así que la segunda creación habla de resurrección, 3 días. Ahora miren el 33. Dice: sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Está hablando de su muerte. Dice Jesús, habló de acabar su obra en 3 días. Es interesante, muy interesante. Es interesante que a Jesús lo pusieron en la cruz en la hora tercera. Y en la hora sexta, que son 2 veces 3, hubo tinieblas en la tierra hasta la hora novena. 3 horas más. Así que la muerte de Jesús en la cruz se divide en 3. A la hora tercera lo pusieron en la cruz. Ahora, a la hora sexta, que son 2 veces 3, hubo tinieblas hasta la hora novena. En la hora novena, casi a la hora novena, dice: consumado es. Y 3 veces 3, Jesús termina su obra. Todo el ministerio de Cristo está muy relacionado con el número 3. A esa hora, dice, cerca de la hora novena, Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mostrando de esa manera que en esa hora de tinieblas nada podría librar ni ayudar, solo Dios. Este grito revela
La plena desesperación que la separación produjo en el hombre con relación a Dios. O sea, plenitud de separación. La plenitud de la desesperación que produjo el pecado separando al hombre de Dios. Porque el 3 habla de la plenitud del testimonio de Dios. Dios testifica siempre con el 3. Como dice Juan, 3 son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y habla de 3 elementos: el agua y la sangre. ¿Recuerdan ustedes? Y dice: este grito revela la impotencia humana, su incapacidad para librarse del pecado y de la muerte y de la separación por sí mismo. O sea, Jesús ocupando el lugar del hombre. Pero a la hora novena, 3x3, Jesús entregó su obra expiatoria diciendo: consumado es. Así que el Padre entregó su obra, la primera creación, en el séptimo día, y reposó. Jesús fue a reposar en el día 6. 3 más 3 duró 9 horas en la cruz. Lo pusieron a las 9. 3 horas después hubo tinieblas y murió en la hora novena. Todo relacionado con el 3. Lo llevan a la tumba y resucita el tercer día. ¿Casualidad? ¿Casualidad? Mientras nos referimos a las perfecciones divinas de Cristo, observemos las muchas marcas y sellos de esta plenitud. En 1 Juan 5:7, el Espíritu, el agua y la sangre son testigos divinamente perfectos sobre la tierra. Dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Ese texto no aparece en el original, pero miren lo que dice el anterior. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Fíjense el testimonio. Ahora, ese texto no aparece en lo original, pero habla de que 3 son los que dan testimonio. No tiene que aparecer. La Biblia habla del testimonio del Espíritu, del testimonio del Hijo y del testimonio del Espíritu Santo. Simplemente ese, el que puso ese texto ahí, que no aparece en lo original, estaba pensando en otras partes de la Biblia. Pero miren el versículo que sigue, que sí está en el original. Y 3 son los que dan testimonio a la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Ese sí aparece. 3 cosas dan testimonio. Así que el 3 siempre está relacionado con el testimonio de Dios. El testimonio de Dios en el Hijo. Bien. En Lucas 13:7, los 3 años que estuvo buscando fruto dan testimonio de la plenitud del fracaso de Israel. ¿Recuerdan la higuera? Jesús dijo en la parábola, dice: déjala 3 años más, hablando de la plenitud del fracaso de Israel. 3 veces dice en Mateo 4, en las 3 tentaciones del diablo, escrito está: no solamente de pan vivirá el hombre. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él temerás, y solamente por Él jurarás. 3 veces escrito está. El divino testimonio acerca de Él estuvo completo en la triple voz del cielo. 3 veces aparece Dios en el ministerio de Cristo para decir: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. El primer testimonio cuando se bautizó en el Jordán, apareció el Espíritu Santo y dio testimonio: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. La segunda voz apareció el día de la transfiguración, cuando Cristo fue glorificado delante de los 3. Y dice que se oyó una voz del cielo que dijo: este mi Hijo amado y quien tengo contentamiento. El Padre dando testimonio del Hijo. Y después, cuando Jesús entraba a Jerusalén, que se oyó la voz del cielo. Recuerdan que apareció un trueno, que la gente dijo: ah,
¿qué es esto del trueno? Y esa voz vino no por mí, sino por ustedes. Ahí soy yo, este mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Tres veces testimonio acerca, la plenitud del testimonio acerca del Hijo. Jesús resucitó tres personas, tres resurrecciones: la del el hijo de la viuda de Naín, la del hijo de la hija de Jairo y Lázaro. En la cruz de Cristo había una inscripción: este Jesús Nazareno, el rey de los judíos, y estaba en tres idiomas. No es una casualidad. Testimonio de rechazo de Israel, que rechazó a Jesús en los tres idiomas: el hebreo, el idioma de ellos, el griego, el idioma de la cultura de aquellos días, y el romano, que era el idioma del imperio. Muy bien. La perfección de los oficios: profeta, sacerdote y rey. Así se considera Jesús en la Biblia. La divina plenitud del cuidado pastoral de Jesús, que se revela diciendo que Él es el buen pastor. Eso representa su muerte, que da la vida por las ovejas. Juan 10, 11 y 14. Después dice el gran pastor, que nos habla de la resurrección, Hebreos 13, 20. Y después dice el príncipe de los pastores, habla de su gloria en 1 de Pedro 4, 5. El buen pastor, su muerte; el gran pastor, su resurrección; y el príncipe de los pastores, su gloria. En el contexto de esos versículos habla de eso, no hay tiempo para detenernos. Muy bien, voy a pasar por alto algunas cosas porque se me ve el tiempo en eso y ya ustedes tienen suficiente evidencias. Los espías que después de espiar la tierra vinieron con tres productos: uvas, higos y granadas. Números 13, 23. De esa manera mostraban las realidades sustanciales, demostraban la veracidad de la palabra de Dios acerca de la tierra prometida. Muy bien, voy a pasar por alto porque es mucho, mis amados, el testimonio. El Jordán se abrió tres veces cuando pasó Israel para poseer la tierra. La segunda vez cuando pasó Elías y cuando Eliseo pasó de allá para acá. Tres veces se abrió el Jordán. Ahí está la perfección de un milagro divino. A Elías lo buscaron por tres días. El testimonio de que no lo iban a encontrar. Muy bien. Tres grandes fiestas, tres veces al año todo israelita tenía que presentarse delante de Dios. En la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas, que es el Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos en el séptimo mes, según Deuteronomio 16:16. Significa para mí plenitud del encuentro con el Señor. A Pedro tres veces bajó el lienzo. En la revelación de Hechos 10:16 dice que tres veces bajó el lienzo lleno de animales inmundos para hablar del testimonio de cómo los gentiles iban a tener parte en la iglesia. El testimonio, porque el 3 habla del testimonio, de la plenitud del testimonio de Dios. Cada vez que Dios quería dar testimonio, usaba el 3. Muy bien. Pero ya, voy a pasar por alto muchas cosas porque no hay tiempo para esto. Porque puedo seguir leyendo las tres palabras a Belsasar en Daniel 5, 25 y 28. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto de peso. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ahí está un testimonio de plenitud de juicio para el rey de Babilonia. La triple naturaleza del hombre: el hombre es cuerpo, alma y espíritu.
triple naturaleza de la tentación, primera de Juan 2:16, los deseos de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia del espíritu. Tres son los atributos de la divinidad de Dios: omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Para mí, testimonio, plenitud y testimonio de su divinidad. Tres grandes divisiones del tiempo: presente, pasado y futuro, que significa el que era, el que es, el que ha de venir. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dar un aplauso al Señor. De acuerdo. Tres veces la Biblia habla de la plenitud. En Efesios 3:19 dice, habla de la plenitud de Dios. Efesios 3:19. Efesios 4:13, la plenitud de Cristo. Y Colosenses 2:9, la plenitud de la divinidad o de la deidad. Tres veces. Plenitud, porque eso habla el 3, de la plenitud del testimonio de Dios. La plenitud fue manifestado en carne, fue visto de los hombres, fue predicado a los gentiles, fue recibido arriba en gloria. Concluyo con el 3. El número 3 denota la perfección divina. Por eso señala lo que es real, esencial, perfecto, sustancial, completo, entero y divino. El número 3 marca la plenitud y la perfección del testimonio de todo lo divino y celestial. Ahora que ya ustedes estudiamos rápido los significados del 7 y del 3, imagínense la connotación espiritual que tiene que el 7 se multiplica por 3, que significa que la perfección espiritual, que es el 7, se multiplica 3 veces por el testimonio de la plenitud de Dios. Imagínense lo que significa el 21. Imagínense la connotación profética que tiene este año en el plan del propósito de Dios. Ahora, voy a entrar en la aplicación profética de esto. Voy a decir lo que dije brevemente y entonces voy a aplicar. El número 7 representa y señala la perfección espiritual, la plenitud de todo con lo cual se relaciona. El significado de la palabra 7 expresa lo que representa o señala el número 7 en la obra, propósito y en la palabra de Dios. En las palabras Shabbat, que significa estar lleno o satisfecho, tener suficiente de. Lo que expresa en la creación y en el día de reposo, como lo hemos ya estudiado. Habla de una obra terminada, completa y perfecta. Nada se podía añadir ni quitar sin que sea perjudicada. Ya eso ya lo estudiamos, tiene relación con la palabra de Dios, las obras de Dios, el Espíritu de Dios, el propósito de Dios y todo lo que es de Dios. En cambio, el número 3 denota la perfección divina y por eso señala lo que es real, ya lo dije, esencial, perfecto, sustancial, completo, entero y divino. El número 3 marca la plenitud y la perfección del testimonio de todo lo divino y celestial. Estoy repitiendo para aplicarlo ahora al 21. El testimonio y la plenitud de todo lo que Dios es, ha dicho y ha hecho. Esto es, el 3, el testimonio y la plenitud de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios ha dicho y todo lo que Dios ha hecho. De manera, aplicando, que como el 21 es la multiplicación de estos dos números, su significado se eleva a una dimensión suprema. Yo diría que
El 1, el 21, no es cuadrado. Es la divina potencia. Es la divina potencia. Es la perfección por el testimonio de la plenitud de Dios. La perfección espiritual multiplicada por la perfección divina. Imagínense ustedes, ¿qué significa eso espiritualmente? Lo pleno. Estoy aplicando al número, al 21, a este año. Y voy a aclarar algo cuando digo este año. Me estoy refiriendo a este año. Ya van a ver más tarde algo que he dicho varias veces, pero que no he enfatizado. Pero en estos días meditando, Dios me dijo, cuando tú profetizas de un año, no se refiere a un año, se refiere a un tiempo. Ya lo van a ver más tarde. Así que aunque estoy hablando del 21, no estoy hablando del 21 solamente. Estoy hablando de un tiempo de Dios. Sigo. Lo pleno, completo y terminado a la medida de la satisfacción del agrado divino. Está hablando del 21 aplicando a la hora. Que es lo que señala el 7 multiplicado y combinado con la plenitud y la perfección del testimonio de todo lo divino y celestial, que es el 3. Esto es todo lo que es real, sustancial, completo, entero y divino. Profetizo, aplicando la palabra, que en el año 2021, el Señor, como hizo en los 7 días de la creación, en los cuales terminó su obra con satisfacción y perfecto agrado, de esa misma manera acabará y perfeccionará su obra y propósito en este tiempo y en esta generación. Dar un aplauso, Señor. Amén. Y van a ver, amados, en todas las aplicaciones que voy a hacer de los números relacionados con el 21. Y aquí el 7 habla de una obra acabada y también el 3. Quiere decir que lo que Dios comenzó en el 20 lo va a terminar en el 21. Amén. Y lo va a hacer con el esmero, la perfección de todo lo que es su testimonio. Amén. Sigo aplicando. El Señor hará notorio su poder y manifestará la gloria de su grandeza. Él exhibirá como la luz la veracidad de su palabra y con perfecta claridad la fidelidad de su testimonio. Todos los términos de la tierra verán la salvación de Jehová. Dale aplauso, Señor. Amén. Él desnudará su brazo a la vista de todas las naciones y todas las naciones sabrán que Él es Dios. Amén. Dios se levantará como poderoso gigante, rugiendo como león, y con celo divino defenderá su santo propósito. Amén. Gloria a Dios. Porque la iglesia está viviendo en tiempos proféticos, en tiempos de Dios. En tiempos de Dios. Yo bendigo a Dios por la orientación profética que nos ha dado como iglesia. Somos una casa profética. No queremos compararnos con nadie, porque Dios, el Espíritu de Dios está donde quiera que están los hijos de Dios. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay iglesias apostólicas, hay iglesias proféticas, hay iglesias evangelísticas, hay iglesias de enseñanza y así sucesivamente. Y Dios se manifiesta de acuerdo al don, de acuerdo al propósito con cada iglesia, así como las 7 iglesias del Apocalipsis eran distintas y las demás iglesias a quienes se le destinó epístolas eran diferentes. Pero hablando en el contexto de nosotros, hemos visto la bendición de la profecía. El pueblo sin profecía perece, dice la Biblia. Se desorienta. Gloria a Dios que tenemos orientación profética. Amén. Y lo hemos visto este año. Sin hacer
comparaciones, porque ese no es el espíritu. El espíritu es dar gracias a Dios, bendecir a Dios por lo que nos ha dado, por su misericordia. No es para decir que Dios no está con los demás, de que Dios no habla a los demás. Ese no es nuestro espíritu y Dios lo sabe. Pero no podemos pasar por alto, obviar, ignorar que nos ha bendecido. Nos ha bendecido porque mientras hay desorientación en la iglesia, en la interpretación de esta experiencia, de esta plaga del COVID-19, nosotros tenemos 4 años, creo, antes Dios dijo que venía, y cuando vino nos ha orientado de cuál es el propósito espiritual de esta dispersión de la iglesia. Y solamente nos mantuvo fuera 4 meses y nos ha traído a un lugar amplio, grande. Y yo sé que algunos hermanos se han desorientado porque no han entendido a Dios, pero un día lo van a entender. Pero todo el que tiene ojos espirituales ve que Dios, en su misericordia para con nosotros, a pesar de que nos ha tratado fuertemente, porque yo no conozco ningún ministerio que haya pedido 3 ministros. Y no tenemos relación con miles de ministros en el mundo como otros ministerios. Y nos quitó 3. Es decir, hemos pagado un precio muy elevado, pero no estamos abandonados, no estamos desorientados, no andamos a tientas como ciegos. Tenemos a un Dios que nos ama y nos ha tratado con deferencia. Nos ha dicho: amanecer de la esperanza, eres de alta estima delante de mí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y Dios obró de tal manera en el 2020 que antes de llevarse al pastor Manolo, me enfermó a mí para que no pudiera predicar, y lo puso a él a profetizar del Salmo 121: no se dormirá el que guarda la iglesia, no se dormirá el que guarda Israel, no se dormirá el que guarda el amanecer de la esperanza. Y nos dio y nos dejó antes de irse una canción que fue compuesta por el contenido del mensaje del 2020, y es que nosotros vamos a danzar sobre los muros. Amén, amén. ¿Por qué poner la vista en el COVID-19 y no ponerla en el Dios soberano y bueno que trata con la iglesia? No es sabio, no es entender a Dios, atribuir a la casualidad, a circunstancias naturales, a factores humanos, algo tan relevante, tan trascendental. Pero fíjense cómo Dios nos ha guiado todo este año, cómo nos fue preparando en los años anteriores, nos predicó mensajes acerca, mis amados, de la soberanía de Dios. ¿Quién conoce los tiempos de Dios? De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo nos preparó? ¿Cómo en esos meses que estábamos nosotros dispersos, que no nos reunimos, cómo Dios eligió mensajes? ¿O creen ustedes que yo estaba escuchando mensajes y seleccionando mensajes? Mis hermanos, yo no tengo tiempo para escuchar mis mensajes. Después que yo lo predico aquí, nunca más los escucho. No tengo el tiempo. Porque mientras ustedes se lo pueden escuchar, yo estoy preparando otros para que haya alimento en mi casa. Amén. Pero cuando oraba, Dios me decía este mensaje. Y a veces me pasa como la música, que oigo, yo soy muy malo, no tengo oído musical, pero cuando Dios quiere que yo le cante una canción, amanezco con la canción. Y aquí a los hermanos le digo esta que dice, tal cosa, porque no sé ni las letras, me acuerdo. Mi esposa se ríe de mí. Así pasa con los mensajes. Tengo que llamar a Esmirna. Esmirna, este mensaje, como ella, ese es su trabajo, editar, y dice, sí, tal cosa, en tal fecha. Y yo, gloria a Dios, ese es. Dios quiere que prediquemos ese mensaje. Dios nos ama, Dios nos guía, tenemos luz. Amén. Gloria a Dios. Por eso profetizo: el Señor hará notorio su poder y se manifestará este año y en los años que siguen, y manifestará su gloria y su grandeza. Él exhibirá como la luz la veracidad de su palabra y con perfecta claridad la fidelidad de sus testimonios. Todos los términos de la tierra verán la salvación de Jehová.
Él desnudará su brazo a la vista de todas las naciones y todos los contornos de la tierra sabrán que Él es Dios. Él se levantará y rugirá como león y con celo divino defenderá su santo propósito. El 2021 será el año del testimonio de Dios. Óiganlo bien. El 2021 es el año del testimonio de Dios. Porque Dios hará, va a seguir obrando hasta que los hombres, como digo más adelante, reconozcan que esto viene de Él. En el 2020, el 2021 será el año del testimonio de Dios, de la plenitud del testimonio. El Señor hará saber que es el que está obrando, como lo hizo en Egipto con el faraón. Este no quiso reconocer la señal, que las señales de las plagas eran obras de Dios. Aún logró que los magos imitasen las primeras de ellas, pero al final tuvo que reconocer que esas maravillas eran resultados del poder del Dios de Israel. Así sucederá en estos días, mis amados. Se lo atribuyen a la naturaleza, a conspiraciones mundiales, accidentes de laboratorios. Nosotros sabíamos hace más de 4 años que venía un 9-11 para el mundo y que Dios iba a sacudir a las naciones. ¿O no lo dijo hasta el cansancio? Amén. De la misma manera, el Señor seguirá aumentando la manifestación de su poderío hasta que lo que sucede se le atribuye a Él. Como los magos en Egipto dijeron al faraón: ¿no sabes que Egipto está devastado y que esto no es magia? Este es el gran poder de Dios. Amén. Amén. Escucha, iglesia del amanecer de la esperanza e iglesia de las naciones. Dios no dejará inconclusa la obra que comenzó en el 2020. Oye, palabra de Jehová. Dios no dejará inconclusa la obra que comenzó en el 2020. Él acabará con la plenitud de su testimonio. Tanto sus obras como sus caminos son perfectos, de manera que lo hará notorio. No permitirá que su obra sea atribuida a la casualidad o a lo natural o circunstancial. Él no permanecerá anónimo en el 2021. Dios en el 2021 no permanecerá anónimo. Oye, palabra de Jehová. En el año 2021 el Señor dará a conocer su firma al final de cada una de sus obras, como hizo tantas veces en las Escrituras, después de expresar sus testimonios y juicios, que firmaba: yo Jehová. Lo vimos en Éxodo capítulo 6. Yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová. Estamos en tiempos proféticos. Estamos. ¿Han visto ustedes cuando se alinean los astros? Pues mira, en el, te voy a decir una cosa. En la galaxia profética se están alineando los tiempos de Dios, los caminos de Dios, los propósitos de Dios, los números de Dios, como el 7 y el 3. La década, escuchen, de los 20 se caracterizará porque serán años donde las huellas de los pasos de Dios por este mundo se grabarán en la memoria histórica de la vida de los hombres de esta generación, como se graban las huellas de un fuerte huracán al pasar por un lugar que deja la devastación como señal de su visita. Dios no permanecerá anónimo.
Después que pasa un huracán, cuando usted ve los árboles caídos, usted ve los alambres eléctricos, todo en el piso, todo devastado, usted dice, por aquí pasó un huracán. Pues Dios va, cuando Dios pase la próxima vez, van a saber que Dios pasó. Y yo hablé de los 20, porque van a ver más adelante. Escuchen lo siguiente, lo voy a decir ahora. Dios en el 19 dijo que el 19, por lo que significa el 10, lo que está completo, el orden divino, y el 9, juicio. Y Dios habló que era un año de juicio. Pero ¿saben ustedes cuándo vino a ocurrir el juicio, juicio, juicio? En diciembre del 19. Por eso llaman el COVID-19. Comenzó exactamente un año atrás, amados. En diciembre fue que los chinos comenzaron a decir que había una neumonía muy rara y ya comenzaron a hablar del asunto. El COVID-19 comenzó el 20 con el juicio. Y van a ver. Y Dios, más adelante van a ver que este es el 21. El 20 y el 1. Yo sigo. No voy a hablar de un año, voy a hablar de esta. Dios me habló de esta década. Desde el 20 hasta el 29. Esta década se va a caracterizar por ciertas cosas que ya comencé a anunciar. Atención. La década de los años 20 se recordará en la historia del testimonio de Dios, no tanto por la palabra de Dios, sino por los hechos de Dios. Voy a decir otra vez. Y si no se cumple, Jehová no ha hablado por mí. La década de los 20, estoy hablando del 20 al 29, se recordará en la historia del testimonio de Dios, no tanto por la palabra de Dios, sino por los hechos de Dios. El Señor obrará más y hablará menos, porque ha hablado demasiado y no le han hecho caso. Aún la iglesia lo ha ignorado. Israel le ha dado las espaldas. Dice Dios, yo voy a obrar entonces. Los que han rehusado oír a Dios tendrán que verlo. ¿Qué yo dije, iglesia? Repite lo que dije, iglesia. Los que han rehusado oír a Dios tendrán que verlo. El Señor hablará más con sus obras que por sus palabras. En esta década de los 20. Jesús dijo a sus contemporáneos: si no creen a mis obras, o sea, si no creen a mis palabras, crean a mis obras. Y Dios se va a levantar en esta generación. Ya que no han creído a mis palabras, pues crean en mis obras. Y yo no estoy hablando de milagros como lo hizo Jesús. Estoy hablando de juicios para que reconozcan que Él es Dios. Para que no digan, la madre naturaleza, el niño, la niña, el universo. Ahora están usando el universo. La necedad. En un tiempo científico, dirigirse al universo. Se ríen de los religiosos que adoraban, como dice Isaías, burlándose, que cortan un árbol, toman la madera, hacen una casa o hacen cualquier cosa y le sobra un pedazo de palo, y del palo que le sobra hace un ídolo y lo adoran. Ese es el hombre inteligente. Ahora, científicos prefieren decir que hubo una explosión y que los elementos orgánicos, que no sé de dónde salieron, porque nada es eterno, formaron el universo, así por la casualidad. Y todo lo que hay existe por una casualidad, el Dios casualidad y el Dios tiempo.
en millones de años. Estupidez. Hasta ahí lleva el colmo de la rebelión contra Dios. Prefieren decir que de la nada, de lo absurdo salió la perfección del universo, que decir que hubo un ser inteligente que lo hizo. Por eso la Biblia dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Escuchen palabra de Dios. Lo voy a repetir, los que han rehusado oír a Dios tendrán que verlo. El Señor hablará más por sus obras en esta década que por sus palabras. El coronavirus es solo el principio de los juicios de Dios sobre los hombres de esta generación. Este es el alfa. Verán cuando llegue la omega. Si esta pandemia trajo turbación a los líderes de las naciones, lo que viene en los próximos años no es nada mejor. Aunque Dios en el juicio tendrá misericordia. Eso nunca faltará. De hecho, lo ha tenido este año. Dios me reveló hoy cuántas personas Dios ha sacrificado este año para darle un mensaje a la iglesia, a Israel y al mundo. Y estamos muy lejos de entenderlo, aún nosotros. Escuchan, porque está muy a contexto. Yo les dije, amados, que solamente hay 6 referencias en la Biblia acerca del 21. 6, y son datos. Que Sedequías, hay 3 que son Sedequías, que comenzó a reinar cuando tenía 21 años. O sea, no hay nada que sacar de ahí. Es un dato. Pero hay algo que el Espíritu me dijo que sí era profético. Y yo voy a sustraer solamente 2 textos de esos 6. Porque yo leí los 6 textos y dije, Dios mío, no hay nada que decir del 21. Así dije, me desanimé y dije, bueno, Señor. Pero seguí orando. Y cuando después, porque duré varios días orando. Y el Señor me iluminó con 2 de ellos. Y no es por tanto la revelación, sino el aspecto profético. Quiero que vengan conmigo a Daniel. En el capítulo 10 de Daniel. Daniel capítulo 10. Atención, iglesia. Esto es consolación aquí. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Daniel 10:10. ¿Están conmigo? ¿Quieren que lo pongan allí para ir leyéndolo? 10:10 de Daniel, así leemos rápido. He aquí una mano me tocó, dice Daniel, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, la visión temblando. Por la visión él cayó como muerto y el ángel vino y le dio ánimo. Temblando, sigue el 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Párense ahí. Fíjense, amados, cuando cualquier hijo de Dios llega a la presencia con esas 2 disposiciones. Uno, entender. ¿Qué cosa? Entender. Y lo segundo, humillarse delante de Dios. No acercarse por acercarse. Acercarse a Dios para entender. Entender a Dios. Entender su palabra. Entender sus testimonios. Entender su propósito. Entender su plan. Entender lo que está pasando. Entender cuál es su voluntad para con mi vida. Entender la profecía. Entender los tiempos y las razones. Pero Daniel estaba, ¿cómo? Humillado. Porque no hay otra manera de administrar la gloria de Dios sin tropezar que estar quebrantado en su presencia. Seguimos. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte
en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Fárate ahí. Quiere decir, yo, desde que tú comenzaste, yo vine a responder tu oración. Pero tuve una gran oposición por 21 días. Pero en el día 21 vino ayuda de Dios. En el 21 día vino ayuda de Dios. Y eso sucederá en el 2021 para la iglesia. Vendrá ayuda. Amén. El príncipe de este mundo se ha opuesto tenazmente. Principados, potestades se han opuesto a la marcha de la iglesia. Han traído tinieblas, confusión, espíritu de demonios. Han entrado a los líderes de las naciones. Hay confusión de todo tipo, hay desviación. La iglesia se ha conformado a este siglo. La iglesia también está atolondrada, dormida, porque hay gran oposición de las tinieblas en el mundo espiritual. Pero así como sucedió con este ángel, pero fíjense que Daniel estaba inquiriendo, indagando y humillado, que fue lo que Dios dijo al principio del 20. Si ustedes analizan el 20, por eso dijo que lo escucharan el mensaje, se van a dar cuenta que antes de la liberación de Jacob hubo aflicción, que antes de la liberación con Sansón hubo aflicción, que Nehemías sufrió aflicción y gran oposición de Tobías, de Sanbalat y de otros, y el muro fue construido en tiempos angustiosos. Otra cosa que dijimos del 20 es que el arca estuvo por 20 años en Kiriat Jearim, pero pasó por un montón de lugares de Silo, donde estaba por 300 años. Fue pasando de lugar en lugar, como estudiamos, antes que David la llevara. 20 años duró el arca. Y el Espíritu Santo me dijo: ¿tú crees que es una casualidad? Y la aplicación mía fue que Dios, y dice que Israel estaba en gran aflicción, porque el arca de Jehová no había llegado al lugar de su reposo. O sea, Dios le estaba negando la presencia a Israel en esos días, y el arca estaba allá. ¿No fue eso lo que pasó en el 20? Que Dios entonces, ¿qué hizo con el arca? ¿Cómo se ha desesperado la iglesia porque le han quitado el arca de Jehová? Pero luego vino Dios y estableció. Así va a pasar este año. El arca, que es la iglesia, la presencia, Dios ha disperso, pero luego va a congregar a su pueblo y va a establecer su presencia otra vez. Y yo no estoy hablando de un lugar físico, amados, estoy hablando en términos espirituales. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios dijo a principios del 2020 que era necesario la humillación, porque todas esas personas que fueron liberadas en el año 20 se humillaron, gimieron delante de Dios. ¿O no fue así? Entonces Daniel estaba humillado, estaba inquiriendo. Y yo digo lo siguiente: si se humillara mi pueblo como Daniel, inquiere, indaga, buscando mi presencia, buscando entender mis caminos y mi propósito, digo yo, dice Jehová, que voy a enviar a Miguel, a Gabriel y a todos los ángeles, y me voy a levantar contra Satanás, y me voy a levantar contra su reino, y hollaremos serpientes y escorpiones, y los demonios tendrán que correr por siete caminos, y la iglesia será victoriosa con la gloria de su resurrección. Porque si el 3 es número de resurrección, y ahora lo multiplicamos por 7, entonces son 21 veces resurrección para la iglesia. Levantamiento para la iglesia. Vendrá ayuda en el día 21, en el año 21 vendrá ayuda, vendrá alivio,
vendrá respiro. Pero hermana María, intercesores como Daniel, tenemos que estar humillados. Hugo, mi hermano Hugo, donde quiera que tú estés, Hugo y Graciela, cuyo ministerio ha sido ir a las naciones creyéndole a Dios, como me ha dicho con lágrimas el hermano Hugo muchas veces: Radamés, no entiendo nada, yo no quiero ir para allá, pero Dios me está hablando, no puedo rehusar. Y esta iglesia ha ido muchas veces a través de ellos al mundo entero a orar, al norte, al sur, al este, al oeste, a todos los continentes. Como dicen en Argentina, cosa de locos. Pero los locos de Dios son más sabios que los hombres. Amén. 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 Daniel no solamente era un hombre de Dios, no solamente era un amado de Dios, no solamente era un profeta de Dios, era un intercesor que se puso en la brecha a favor del pueblo de Dios, inquiriendo, indagando acerca del propósito de Dios con la nación de Israel. Yo estoy igual con la iglesia, diciéndole: Señor, por favor, termina ya esto. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será esto? Pero el Espíritu dice que al 21 día, en el año 21, Dios levantará y mandará ayuda desde lo alto. Dale un aplauso al Señor. Este es el año de la ayuda. Este es el año de la ayuda. Este es el año de la intervención. Este es el año del testimonio. Este es el año donde Dios se hará notorio. Esta es la década de Dios. Oh, Samarra, Baba. Presencia de Dios. En el año 2021 vendrá ayuda del cielo para pelear a favor del pueblo de Dios y de su propósito. El Señor enviará a sus mensajeros celestiales a fortalecer a sus ministros y a declarar lo que está escrito en el libro de la verdad profética. Sigamos leyendo. Dice aquí: pero he aquí, Miguel, durante 21 días, uno de los principales, sigamos, príncipe, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a su pueblo en los posteros días. Eso es lo que Dios está haciendo acá, anunciando eso. Porque la visión es para esos días. Sigan. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en la tierra, estaba así, enmudecido por la gloria de Dios. Pero aquí uno, con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores. ¿Cuántos saben que la visión trae dolores? Amanecer de la esperanza. Y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Eso me pasó a mí a principios del 20, que no pude predicar el mensaje. Sigan conmigo. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré, ¿qué cosa? Las fuerzas, y dije: habla, mi Señor, porque me has fortalecido. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Leamos hasta el 21, porque esta palabra es para estos días. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Eso es lo que Dios ha hecho contigo, iglesia. Te ha abierto el libro de la verdad. El libro de la verdad, el libro profético. Gloria a Dios. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Sabe qué significa Miguel? Micael, ¿quién es como Dios? Ese era el ángel que Dios asignó a favor de Israel. Nosotros tenemos a Jesús. Dale aplauso al Señor. Amén. Amén. Escuche.
Estamos estudiando los números que tienen relación con el 21. Ya sabemos que el 3 y el 7, porque multiplicados, esos dos números suman 21. Ahora, el 21 es igual a 10 más 11. 10 más 11. Muy bien. El número 10, que ya lo hemos estudiado el año pasado, porque 20 era 2 veces 10 y lo estudiamos, representa totalidad. Representa totalidad. Voy a decirlo así rapidito. Comencemos con el 10. El 10 implica es el número del orden de Dios, de la perfección del orden de Dios, el orden divino, y nos habla de lo completo. Yo esto lo dije el año pasado, lo repito solamente como repaso. Noé completó la era antidiluviana en la décima generación. La completó. Los 10 mandamientos contienen todo lo necesario y no más que lo necesario, tanto en cuanto a su número como en el orden. Contienen el completo deber moral del hombre para con Dios y su prójimo. Los diezmos representan la totalidad de lo que debía el hombre a Dios, como marcando y reconociendo la demanda de Dios sobre todo. Las 10 plagas en Egipto, representativa del ciclo completo de los juicios de Dios sobre Egipto. Y él dijo: yo enviaré todas mis plagas. Éxodo 9:14. El poder mundial del anticristo se comprende de 10 reinos simbolizados con los 10 dedos de los pies a la imagen de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel. No voy a entrar en detalle, solamente ustedes vean. 10 naciones implican la totalidad que han de ser escena de posesiones, de las posesiones pactadas a Abraham. En Génesis 14, 15 y 19, Dios le habló a Abraham de 10 naciones que él iba a desarraigar de Canaán para entregar la tierra a Israel. 10 rebeliones de Israel en el desierto marcan la serie completa de las perversiones de Israel. Números 14, 22. Dice Dios: tú me has provocado ya 10 veces. Muy bien, ¿puedo seguir? El mensaje de las 10 vírgenes. Todo eso lo mencioné la vez pasada. Yo creo que ya es suficiente para que sepan que el 10 representa la totalidad, lo que está completo. Habla del orden, el orden divino. Así que no voy a seguir leyendo porque ya no me quiero detener. Solamente quiero que ustedes vean algo acá. Continúo. Apliquemos ahora el número 10, ya dije lo que significa. Ahora entremos a el número 11. El 10 implica lo completo, que no falta nada, el orden perfecto de Dios. Ahora pensemos en el 11, que también lo estudiamos cuando estudiamos el 11. Muy bien, si el 10 es el número que marca la perfección del orden divino, entonces 11 es una adición al mismo, subvirtiendo o deshaciendo este orden. Si 12 es el número que denota la perfección del gobierno divino, entonces el 11 no alcanza a llegar al 12. Así que tanto si consideramos el 11 como 10 más 1 o como 12 menos 1, es el número que denota, y así mismo implica en la Biblia, el desorden, desorganización, imperfección y desintegración. Eso es el 11. Y es interesante, porque la palabra 11 es el término hebreo echad, que viene de una raíz que significa unificar. Oigan esto, qué interesante. Unificar, ordenar, especialmente los pensamientos. Significa también cortar. Uno de los significados es unido, undécimo, único, unir. Quiere decir que es un número totalmente paradójico, porque a la vez que habla de desorden, de desintegración, habla de orden y habla de unir.
Y escuchen esto. El 11 es un número paradójico, que es una paradoja. Son dos ideas distintas, que son diferentes, aparentemente contradictorias, pero que llegan a conciliarse. Tienen significados aparentemente contrarios, pero que luego, si lo estudiamos bien, se complementan y se reconcilian. Pongamos el ejemplo. José fue el hijo 11 de Jacob. ¿No es así? El 11 de Jacob. Después nació Benjamín. Su nombre significa él añade, o sea, Dios añade. O aumenta. Dios dice, él añade o aumenta. Él añade. Génesis 30:24. Dice, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Y Dios escuchó y añadió el 12. Pero José es el 11. Dios añadió a José, el hijo 12. Escuchen, en Génesis 42:32 dice, somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Así le dijeron al faraón, uno de ellos. Pero dice aquí, somos 12 hermanos y uno no aparece, porque ese fue cortado. José fue el hijo 11 de Jacob, el hijo que perdió, que fue cortado, el que descompletó a los 12, el que produjo la desintegración, pero luego fue el instrumento para unir, unificar, salvar, preservar a su familia. ¡Qué terrible! Él es el que mejor representa el 11, porque él mismo, que era el 11, fue desarraigado y descompletó, desintegró la familia y se perdió. Pero luego él, el 11, fue aquel que unificó, que trajo a Jacob y a toda la familia y la salvó y la unificó. Ahí está el 11. Desintegra, pero une. Desintegra, pero luego vuelve a unir. José no fue contado con sus hermanos. No hay tal cosa como la tribu de José. ¿Han conocido la tribu de José? No hay tribu de José. Pero tuvo dos partes entre sus hermanos. Porque Jacob, su padre, adoptó sus dos hijos, a Efraín y a Manasés. Y entonces, en vez de ser una tribu, tiene dos partes en Israel, Efraín y Manasés. Fíjense cómo Dios añade. La paradoja es que el hijo 11, el que fue cortado, el que no aparece, el que desintegra, el que desorganiza, porque al desaparecer ya se pierde el 12, ese es el que luego unifica. ¿Están? Muy bien. Otro ejemplo, el ejemplo de Judas Iscariote. Judas completa los 12 y luego los descompleta con su traición. Por ejemplo, no lo vamos a leer, pero en Marcos 3, del 13 al 19, menciona a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos que Jesús eligió. Y el versículo 19 dice, y termina, después que menciona 11, dice, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Quiere decir que siempre a Judas lo mencionaba de último para decir, y este fue el que lo traicionó. En otras palabras, Judas descompleta con la traición a los 12. Judas se añade a los 12, pero después de la traición es cortado. Por ejemplo, después de la resurrección, una historia muy conocida, de la resurrección del Señor, por consejo de Pedro, los 11 se reunieron, oigan, los 11 se reunieron y echaron suerte para elegir al que iba a sustituir a Judas, para de esa manera completar los 12. La narrativa bíblica dice,
en el capítulo 1 de Hechos dice: y señalaron a los dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los doce. Judas descompleta. La palabra Matías significa regalo de Dios, y Dios con un regalo completa a los doce. Así que con el once, habían once discípulos y el último era Judas. Judas descompleta. Entonces viene Matías y completa. Fíjense ustedes cómo el once se convierte en integración, desintegración e integración. En cortar y luego añadir. Como la palabra José, Jehová añade. Jehová añada. Y Dios añadió aquí a Matías como un regalo de Dios. A ser contado con los doce, terminó la desintegración que produjo la separación de Judas. Fue un instrumento para completar lo que Judas descompletó, en este caso Matías. De esa forma unificó, unió. Yo puedo seguir nombrándote, pero yo no quiero detenerme más en esos detalles. Es suficiente para que se entienda acá. Puedo seguir. Cuando hablé con ustedes del 11, yo les hablé a ustedes de cómo Jesús pues honró aquel que vino a trabajar en la obra undécima. Los judíos dividían el día, la parte clara, en 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En la parábola de los obreros, Jesús salió a buscar a las 9 de la mañana, fue a la plaza, trajo obreros, concertó con ellos por un denario, vino al mediodía, a las 3 de la tarde, y dice que a las 5 de la tarde, que era la hora undécima, o sea, la hora 11, reclutó a uno de ellos, que estaba ahí en Home Depot, y lo trajo. Y cuando llegó la hora de pagar, como concertó con todos por un denario, ya saben el resto de la historia. Se molestaron con Jesús. Jesús rompe el orden de la justicia divina y da el mismo salario a los que entraron a la hora undécima. El orden no era ese. Todos se quejaron de la injusticia. Todos veían eso como un desorden. Pero la generosidad se impone a la justicia humana. Los postreros, terminó Jesús enseñando, serán primeros, y los primeros serán postreros. El número 11, ya dije, es un número paradójico, porque señala desintegración, desorganización, desorden, lo que no está completo o lo incompleto, caos, confusión, castigo, cortado, pero también habla de unidad, de unir, de añadir, como en el caso de José, ya lo puse. José es el que mejor nos ilustra lo que significa el número 11. Era el hijo 11, su nombre significa Dios añade, Dios añadió a Benjamín, luego fue cortado y después es sumado para luego sumarse con él y unir a su familia. El que fue separado de la familia es el que luego une la familia. El que fue restado es el que después se suma. Qué poderosa es la palabra de Dios, amado. Cuántas enseñanzas. Amén. Esto nos habla, escuchen, que aunque la meta de Dios en el 2021, dice aquí, esto nos habla que aunque la meta de Dios es el orden perfecto en el plan de la iglesia, Israel y las naciones, este año 21 y los que siguen revelan que hay una obra inconclusa que está en proceso, pero que Dios la va a terminar. Dale un aplauso al Señor. Amén. ¿Entendieron ustedes eso? Miren,
yo comencé a aplicar, pero quiero tomar el pensamiento completo de la aplicación. Ya saben la paradoja. El 10, 21 es 10 más 11. El 10 habla de orden. Y el 11 habla de las dos cosas. Habla de desintegración, desorganización, desorden, pero habla de unir también. Muy bien. Esto aplicado al 2021 y a la década de los 20 significa proféticamente que la obra de liberación y restauración que Dios anunció y comenzó en el 2020 será un proceso, pero como toda obra de Dios terminará en la perfección de su orden y en la plenitud de su consumación. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén, 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 amén. Qué tremendo, qué poderoso, amados. Escuchen, cuando yo trabajo en el mensaje de cada año, pues yo investigo. Todos esos datos, muchos, la mayoría de esos datos los saco de libros, pero la enseñanza no la saco de libros. De hecho, a veces yo no estoy de acuerdo con lo que dicen, que son personas que tienen revelación, pero Dios me lleva por otros lugares, y por eso es que saco el mensaje. Mi mensaje no está basado en lo que ellos dicen. Yo tomo información de ellos, la compruebo con la palabra, pero luego yo me voy a la Biblia a ver lo que la Biblia dice de ese número. Por ejemplo, lo que yo consulté, la Biblia dice poco del 21. Y cuando fui a investigar, pasaron por alto el 21 para pasar al 22. Así lo trataron, porque la Biblia dice poco de 21. Y miren cuánto estamos encontrando. Porque estas cosas de las combinaciones, yo no lo leí de ningún libro. Eso que 3 por 7, 10 más 11, eso es Dios revelándome para poder sustraer el mensaje. Porque miren cuál es el mensaje. El mensaje es este. Porque yo simplemente ando buscando conclusiones. Yo oro a Dios y me paso, no estoy, me paso y voy al baño y vengo de nuevo y desayuno y sigo y voy a duchar. Y digo, Dios mío, ¿cómo es esto, Padre? ¿Cómo? Y el Espíritu me ilumina. Y digo, ay, Señor, tú amas a tu pueblo. Y me dice Dios, mira el significado del 21. Esa combinación del orden perfecto con un número que es como ambiguo, porque dice las dos cosas. Te habla a ti de un proceso que no se ha terminado. Un proceso que no se ha terminado. Y me dice, ustedes cuando juzgan el 2020, ustedes lo que están pensando es la pandemia. Sí, ¿cuántas cosas yo he hecho este año? Y ustedes están pensando en la pandemia. Dice Dios, pero la misma pandemia ha sido el instrumento más poderoso para yo lograr tantas cosas en ustedes. Pero ustedes, como están tan afectados por causa de la pandemia, experimentando aún depresión, yo quiero decirles, confesarles que aún yo mismo de vez en cuando me deprimo, pero me deprimo naturalmente porque todo un año preso en la misma casa, porque usted no puede ir a un restaurante. Porque usted puede exponerse. Ya no se puede ir a ninguna parte. Estoy en mi casa casi todo el tiempo, estudiando, preparando sermones. Y uno quiere a veces como salir y respirar. Pero además de eso, el dolor y el sufrimiento de perder a 3 ministros y a otros hermanos preciosos, que ese dolor está ahí latente. Y aunque Dios fortalece, está ahí latente. Pero Dios me dice, no te pongas a mirar la pérdida, mira la ganancia. Porque aún los que se fueron están en ganancia. Ustedes lo perdieron porque ya no son parte del equipo, ya me están ayudando. Tú no tienes a Manolo para que te ayude, pero yo lo tengo en el cielo, porque estar con Cristo es mucho mejor. Él está ganando. Ustedes han perdido soldados, pero yo ahora tengo 3 adoradores o muchos adoradores en el cielo. Dios me dice, cuando yo te lo diga, tú lo vas a ver como algo pueril.
¿Qué es lo que está diciendo? Pero para mí fue una revelación. Me dice, cuenta, 20, 21, 22. Y cuando dije 21, dije 20 más 1, 21. Quiere decir que 21 es parte del 20, 21. Por eso me dijo, no es un año, es una década. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tú no dices 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3, 10 y 4, 10 y 5, 16. 16 sí, y 17, y 18, y 19, pero tú no dices 15, ni 14. Ni 13. Pero Dios se vale de todo para revelar. Y me dice, el 21 es continuación del 20. Comenzó una obra en el 20 y la voy a seguir en el 21. Por eso 10 más 11 son 21. Porque hay una obra terminada y hay una obra procesada. Y lo que comencé lo voy a terminar, lo voy a procesar. Y me dice Dios lo siguiente. ¿Saben por qué el 11 es parte del 21? Proféticamente. Porque en el año 20 yo traje dispersión. Traje desintegración. Y la iglesia se desintegró. Y los adoradores fueron esparcidos. Y los lugares de adoración están vacíos. Dios desintegró. Dios desorganizó. Y ahora dice Dios, voy a comenzar la integración, la unidad en el año 21. Voy a traer de nuevo mi iglesia. La voy a traer nuevamente a mí. 10 más 11, 21. El 11 le pone la desintegración, pero como José vuelve a unir. Por eso es el significado de los. Y yo dije, wow, Señor, es verdad. El 20 se caracterizó porque hubo desintegración de la familia de la iglesia. Ahora viene Jesús, el José de nosotros, y nos va a unificar. Traerá a Dios. Que se consuele el pastor Rafi, que ahora le cerraron el lugar allá por causa de la pandemia, y otros lugares están cerrados. Este año Dios va a traer. Y cuando digo este año, no solamente el año, década, en esta década, porque ya no puedo hablar de un año, es una década. Mis amados, Dios va a comenzar a integrar y va a traer unidad por doquier. Unidad por doquier. Dios va a terminar con la desintegración, la desorganización. Amén. Esas personas que son llaneros solitarios y que andan por ahí como aves solitarias, volando solas, esas personas van a tener que integrarse, porque viene la integración de Dios. Viene el Pentecostés, donde todos eran uno. Viene el Pentecostés. Dios dice que va a recoger a su pueblo de todas las naciones. Eso es restauración. ¿De qué manera Dios contrarresta el castigo de la dispersión? No es trayendo a su pueblo y volviéndolo a convocar para que vuelvan a adorar en la restauración del altar y del templo, etcétera, 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 etcétera. ¿Están conmigo? Ahora, miren cómo Dios ilustra. Ahora viene el otro texto. Les dije que habían dos textos que hablaban del 21, que se podía sacar algo. En realidad yo no encontraba nada en ninguno. Pero miren lo que Dios me dijo de Daniel, porque me lo hizo aplicar. Ahora, el otro es Éxodo capítulo 12, versículo 18. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. 12:18 dice: en el mes primero comeréis los panes en levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no sellará levadura en vuestras casas. Y sigue Dios leyendo.
ahí diciendo. Pero en el 18 dice, porque en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Eso lo leí. Aquí no hay nada. Dice Dios, sigue orando. Sigue orando y verás que va a encontrar. Nada de esas revelaciones que yo le digo, están en libros. Simplemente yo, de los libros que tomo son esos detalles, que el 10 significa esto, que el 7 es tal cosa, pero yo voy a la Biblia y veo que sea verdad y veo otras cosas que no dicen los autores. Y ahí viene la unción profética. Entonces aquí, miren ustedes acá, no tengo mucho tiempo para, esto puede ser un sermón completo, pero yo solo voy a decir con pocas palabras. Miren ustedes lo siguiente, aquí está hablando de la Pascua. Vamos a comenzar a leer el capítulo 12 rapidito. Dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros este será el primero en los meses del año. Está hablando del primer mes, Abid, o Nisán, después se llamó Nisán, después de Babilonia. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres y un cordero por familia. ¿Qué día? El día 10. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces ahí diga la instrucción. El cordero había que apartarlo, ¿qué día? El 10. Del 10 al 21 que terminaba la fiesta, ¿cuántos días son? 11 días. Quiere decir que como ese era el principio de los meses y de los años, son 21 días desde que comienza. ¿No es cierto? Pero ahora estamos buscando del 10 al 21. Entonces, el día 14, miren ustedes, el 10 se apartaba el cordero. Pero miren lo que sigue diciendo. El 6 dice aquí, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea, el cordero lo tomaban en el 10, lo sacrificaban el 14, y ese mismo día comenzaba lo que se llama la fiesta de los panes sin levadura, que eran 7 días, del 14 al 21. Mírenlo aquí, versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere el leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. O sea, el 14 se comenzaban los 7 días de los panes sin levadura, llegaba hasta el 21. ¿Estás de acuerdo? Entonces, sigue aquí. Ahora dice aquí: el primer día habrá santa convocación, asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ello, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Escuchen acá. Esto fue lo que yo escribí. Esto está ilustrado en la fiesta de los panes sin levadura. Se mataba el cordero en el día 14. Perdón, en el día 10. Se apartaba el día 10. El día 14 se mataba el cordero y se comía, según los versículos 6 al 14. El día 14 comienza la fiesta de los panes sin levadura, 7 días. Escuchen la aplicación. La Pascua era la fiesta de la liberación y de la redención. Comenzaba el día 10 del mes, se apartaba el cordero,
La fiesta duraba desde el 10 hasta el 21, o sea, 11 días. O sea, no en sí, era del 14 al 21, pero en realidad como se apartaba el cordero, ya yo lo veo como parte de la instrucción. Noten, 11 días. Noten el día, el 11 y el 21. 11 aquí, 11 del 10 hasta el 21 son 11 días, pero ahí aparecen dos números, el 11 y el 21. La liberación comenzaba cuando se apartaba el cordero, pero terminaba el día 21, cuando terminaban los días de los panes sin levadura. Yo veo aquí que la redención en la sangre del cordero representó el principio de la liberación, los días 10 y 14. Pero del 10 al 14 representa la santificación en el desierto. Comenzó la liberación, pero terminó en el día 21, cuando se libraron completamente de la levadura. Entonces, en otras palabras, te lo voy a poner en palabras sencillas. Salir de Egipto, celebrar la Pascua, era celebrar la liberación. Eso es lo que yo quiero. Este día va a ser principio de tus días. La Pascua es, toma el cordero, apártalo, toma sangre, ponle en el dintel de la puerta. Ahora, desde el 14 al 21, 7 días de los panes en levadura. Yo lo veo de esta manera. Desde el día 10 comienza la liberación, cuando se aparta el cordero. Cristo fue apartado desde la fundación del mundo, pero fue sacrificado en un tiempo perfecto, el 14. Ahora, escuchen. El 10 se aparta, el 14 se sacrifica. Entonces, ahí la sangre del cordero libra a Israel del castigo, redime a Israel, y ahora es pueblo de Dios, pero comienza un proceso de santificación de 7 días. Y es sacando la levadura. ¿Qué significa la levadura? Pecado. Que esa es la representación de los 40 años en el desierto, sacando a Egipto, sacando la levadura. En la Pascua hay una representación. Salir de Egipto, justificación. Los panes sin levadura, santificación. Representa el tiempo de purificación en el desierto. Entonces, ese es el significado espiritual. Ahora, yo te lo aplico a lo que yo estoy diciendo. Ahora, a la aplicación del año 21. Míralo aquí de esta manera, para que podamos entenderlo. En el año 2020, Dios comienza una liberación. ¿Recuerdan ustedes? Jacob salió a los 20 años, Jabín liberó a Israel en 20 años, y el arca duró 20 años, y hablamos que era liberación. Pero aquí viene, a mí lo que me llama la atención aquí, que el proceso en la representación del significado de la Pascua termina en el 21. Después del 21, vamos a caminar ahora hacia el desierto. En otras palabras, en el 20 comenzó la liberación, pero en el 21 termina y Dios saca toda la levadura que hay en la iglesia. No hay liberación, o sea, hay levadura. Cristo es nuestra Pascua y no podemos comerla con levadura. Entonces, hasta el 21, ahí en el 21 termina la liberación. No comienza, miren ustedes, el 21 aquí, el fin de la fiesta es no solamente salir de Egipto, es que salga la levadura para que haya una completa liberación. ¿Por qué no ha terminado Dios la liberación que comenzó en el 20? Porque todavía hay levadura. Dios va a sacar en el 21 la levadura y va a terminar la liberación.
puede ser que siga. Son dos aplicaciones, la de la década, pero este año también va a ser un año de proceso de liberación de la levadura. Dios va a sacar la levadura. Porque el 21 habla, el fin de la fiesta, el último día de la fiesta era santo. Terminaba la fiesta. Entonces, el 21 habla de una consumación, de una obra que comenzó. Es decir, que tanto el 20, el 10 más 11, que son 21, hablan, ya lo expliqué, de que cómo lo incompleto se está perfeccionando. La liberación comienza con el cordero que se come, pero el 21, en el día 21, en el año 21, termina la liberación. No es salir de Egipto, es abandonar la levadura. No es suficiente salir de Egipto, hay que sacar la levadura. Cristo nos salvó, estamos salvos, ya salimos del pecado, del mundo, pero hay que destruir el pecado. Dale un aplauso al Señor. En el día 21 del mes primero comenzó en un sentido la salida de Egipto. Cuando terminó el proceso, ellos no salieron de Egipto, mataron el cordero y salieron todos juntos a por el desierto los 7 días de los panes sin levadura. No, celebraron la Pascua y duraron 7 días ahí en Egipto hasta el 21 y salieron. Aquí está la nota. El 2020 fue un año de dispersión y separación, pero el 2021 será de reunión. El Señor volverá a unir y a reunir a su familia, como hizo José, el hijo 11, que fue cortado, separado, pero luego fue un instrumento para unir a Jacob y a su familia. Así será el 2021, tiempo de reunión. Dale aplauso al Señor. Amén. ¿Están conmigo? Muy bien. Escuchen ahora. Lo último para terminar. 21 es igual a 20 más 1. Ya dijimos que 7 por 3, que es 10 más 11. Ahora 20 más 1. Esto revela que es una continuación del número 20, como ya dije. Ya dije, y dice el Espíritu, revela que el Señor no ha concluido la obra que comenzó en el 2020. Yo creo y recibo en mi espíritu que lo que el Señor reveló en su palabra acerca de lo que señala el 20 apenas comienza y se extenderá toda la década del 20, como ya lo dije. Escuchen. Lo que dice, lo que la Biblia enseña acerca del 1, el 1 en la Biblia es el número de la unidad y de la primacía. Por eso es el número de Dios. Dios es el único imprescindible. Todos necesitan a Dios, pero Dios no necesita a nadie. Así es el 1. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. ¿El Señor qué? Uno es. Luego, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y solo Él será el objeto de tu adoración. Solo, 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 solo hay un Dios. Solo uno se adora. Solo a uno se le obedece. Solo a uno se le reverencia. Uno, y ese uno es Dios. Él representa la unidad. Él representa la unicidad. Él representa la primacía. Él tiene la preeminencia en todas las cosas. Solamente a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Deuteronomio 10, 21 y 22. El uno mantiene la unidad, escuchen esto, aplicando. El uno mantiene la unidad del 20 en lo que señala el número 21. El 21 es la continuación del número 20, así que mantiene su significado y su mensaje.
Es una continuación del mensaje del 20. También la unidad y lo que por medio de él nos anuncia. 21 es continuación del 20. Ya dije que Dios comenzó una obra en el 20 y la va a terminar en el 21 y los años que siguen. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Entonces, el 21 es un número de finalización también. Hay muchas cosas que Dios va a terminar. Otras se van a quedar para los años 22, 23, 24. Porque Dios me dijo que es una década. Ahora, yo quiero, mis amados, a ver, terminar con algo acá. Me queda una cosa más aquí. El Señor me guió a algo y con esto yo voy a terminar. Me llevó a Apocalipsis. Apocalipsis 11, 1 y 2. Escuchen ahora. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad 42 meses. Yo leo este versículo y Dios me dijo: esto es parte del mensaje. Y yo dije: pero Señor, eso no se aplica a nada. Y Dios me dice, así mismo como lo estoy diciendo: no se aplica a nada. ¿Cuántos son 21 más? 21 y 21. 21 más 21. Delante de Dios así fue. Yo no andaba buscando 42. Dios me muestra ese texto en el mensaje del año pasado, que lo estaba revisando. Veo el texto y digo: pero qué, si esto no tiene que ver con el 20, ¿qué busca este texto acá? Yo lo apliqué a otra cosa, no era a numerología. Y Dios me dice: esto es parte del mensaje de este año. Yo dije: pero Señor, eso no tiene ningún significado, no tiene nada que ver con lo que está, con todo lo que tú me has hablado. Dice Dios, así me dijo Dios: ¿cuánto es 21 más 21? Y yo, 42. Y aunque ese texto, escuchen, hermano, este texto se aplica al anticristo. 42 semanas son 3 años y medio. Según la interpretación de algunos, en algunas iglesias, este es el tiempo del dominio del anticristo y el poder que Dios le da contra Israel. Bla, bla, bla. Ahora no me voy a meter en eso, porque yo no estoy diciendo que esta es la explicación. Yo estoy tomando esa porción bíblica, el espíritu de esa palabra, no el contexto exegético. Yo no estoy tomando eso como que es una aplicación, como que ese es el significado de ese versículo. Estoy tomando esa expresión profética de ahí, de que tiene que ver con el 21, porque son dos, o sea, 42 es dos veces 21, 21 más 21. Y me dice Dios: mira una profecía acá. La profecía es lo siguiente. Fíjense cómo el 21 tiene, está lo que la Biblia, lo que hemos estudiado, tiene mucho que ver con el templo. Toda la dispersión es que dejaron de adorar a Dios, se dieron las espaldas, como hemos estudiado. Las dos mujeres, Jerusalén, a Ola y a Oliva, ¿recuerdan ustedes? Que le dan las espaldas. Todo tiene, una es la que tiene un templo, en ella hay un templo, un tabernáculo. Ahora dice aquí, y Dios me dijo que esto es profético, amados, esto es profético. Versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Dios me dijo que este año, porque el 2 nos habla a nosotros, cuando Dios repite una cosa dos veces es porque hay que darle suma importancia. Como le dijo José al faraón, el hecho de que los dos sueños tienen una sola interpretación, y el hecho de que Dios te lo diga dos veces es que el caso
requiere premura y atención. Por eso el 42 aquí es importante, porque dos veces 21. Y como Dios está hablando del templo, y porque está desagradado por la infidelidad, la traición, porque lo olvidaron, lo tiraron hacia atrás, y ese fue el castigo en la disciplina de Dios en el 20. Estamos hablando del 21 como una continuación del 20, de una obra no terminada, una obra inconclusa. Entonces dice Dios que eso fue lo que Dios comenzó en el 20. Dios midió el templo con la vara. Dios, ¿qué hizo? Midió el templo. Dios midió el altar. Y Dios midió a los adoradores. Y como pasó con Elí, con Belsasar, que fue pesado en balanza y no dio el peso, así pasó con el templo, la iglesia. Dios midió y Dios va a seguir midiendo. Va a seguir midiendo el templo en esta década. Va a seguir midiendo el altar y va a seguir midiendo a los adoradores. Y cuando demos la medida, entonces Dios dice: terminó la dispersión. Vengan conmigo y los uniré y los congregaré y terminará la desintegración y la separación. Y ya no va a haber más codazos como saludos, sino que va a haber abrazos y ósculo santo. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén, amén, amén! Aplaude a la iglesia, bendícele, 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 bendícele. ¡Aleluya, aleluya! ¡Amén, amén, amén, amén! Dios tomará la vara para medir el templo, el altar y a los adoradores. Eso es lo que significa el 21. Y ahora, mis amados, yo quiero obedecer a Dios. Dios me dijo que nos arrodillemos todos, y aquí se puede. Los bancos y las alfombras fueron hechas para arrodillarse. Porque vamos, nos quedan 2 minutos para terminar el año. No tengo mucho tiempo para orar. Más bien es un acto de obediencia simbólico. Porque Dios me dijo: terminen el año humillados, pidiendo perdón como si fuera el día de la expiación espiritual, una aplicación profética espiritual. Vamos a arrodillarnos en nombre de toda la iglesia y vamos a pedir perdón al Señor. Señor, yo sé cuando tú me hablas, porque mi memoria no es perfecta, no es buena para grabar todas las cosas, pero cuando tú me dices algo, a mí se me olvida, tú me lo recuerdas, porque el Espíritu Santo vino a recordar las cosas. Yo sé que en 5 minutos que vamos a estar de rodillas, por decir un tiempo, no es un tiempo suficiente para humillarnos delante de ti. Más bien es un acto simbólico, profético, para terminar el año humillado delante de Dios y comenzar el otro de la misma manera. Porque el llamado tuyo, tanto a Daniel, para que venga la ayuda, como para que termine la dispersión y tú unir a tu pueblo, es que cuando se tome la caña para medir el templo, el altar y a los adoradores, demos la medida, entremos en el 7, lo que satisface, en el 3, la plenitud del testimonio, Señor Dios, y vivamos el 21 y esta década donde tú terminarás con la separación y la desintegración y la desorganización, y tú volverás a tu pueblo como hicieron los restauradores, que quitaron los escombros y restauraron el altar, luego el templo y después el muro. Señor Dios, vengo en el nombre mío y de mi casa y de
todos los miembros de las iglesias del Ministerio del Amanecer de la Esperanza y en nombre de todos los ministros e iglesias, hermanas, hijas en las naciones, y también en nombre de todo tu pueblo en el mundo entero. Y brevemente, como Daniel, nos humillamos delante de ti. Pedimos perdón, Señor. Perdón por no entender. Perdón por ser negligentes. Perdón por ser rebeldes. Perdón por olvidarte. Perdón por la perfidia. Perdón por la ingratitud. Perdón por la cobardía de darte las espaldas, como tú nos has enseñado. Perdónanos, Dios. Te hemos ignorado. Te hemos cambiado por cosas vanas, insignificantes e irrelevantes. Perdónanos. Perdona el orgullo, la altivez, la arrogancia. Perdona, Señor, la enemistad, los pleitos, las murmuraciones. Perdona, Dios mío, la avaricia. Perdona toda traición. Perdona todo lo que te haya ofendido. Perdona, Señor, que nos hemos casado con las obras, pero nos hemos divorciado en el corazón. Te hemos adorado con los labios, pero nuestros corazones han estado lejos de ti. Por eso hemos sufrido la dispersión. Pero venimos humillados. Queremos en este momento que tú tomes el hisopo, como nos has ilustrado, como hizo Moisés, y siete veces, tú puedas, Señor, salpicarnos con la sangre de Cristo. Límpianos. Toma el hisopo santo. Júntale la sangre de Cristo, Señor, y salpícanos. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay expiación. Lávanos con la sangre de Jesús. Queremos ser limpios. Queremos dejar nuestras cargas aquí, en tu lugar santo. Queremos en este vaciarnos del yo, del orgullo, de la altivez, de la arrogancia, de la autosuficiencia, del espíritu de la Odisea. Perdónanos, Dios. Perdona a nuestros hijos. Perdona a nuestros nietos. Perdona a los esposos, las esposas. Perdona a los ministros. Límpianos, Señor. Límpianos, Dios. Perdona nuestra indiferencia, nuestra apatía. Perdona nuestra idolatría. Perdónanos, Dios. Queremos comenzar el año limpio, Señor. Señor, saca la levadura, Señor. Saca la levadura en el año 21, que es el último día de la fiesta donde no se comía, Señor. No se comía con levadura. Queremos comer pan sin levadura, Señor. Ácimo de sinceridad y de verdad. Cristo es nuestra Pascua. Señor, límpianos con la sangre de Jesús. Santifícanos en su sangre, perfeccionanos en su sangre, quita los impedimentos, Señor. Por favor, queremos comenzar el año bien. A levantarnos de aquí, queremos que todos nuestros pecados y rebeliones sean borradas, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, que el manto de Jesús nos cubra, que no se vea la vergüenza de nuestra desnudez. Unge nuestros ojos con colirio para que veamos. Señor Dios, entregamos el año 2020 humillados delante de ti, humillados delante de ti. Termina la dispersión de la iglesia. Vuelve a las iglesias otra vez a la adoración, para seguir la marcha, para la evangelización y terminar tu propósito en la tierra. Señor, queremos que venga tu reino. Queremos que tú puedas darnos el clamor, el nivel de intercesión, como en el del Pentecostés, hasta que la casa tiemble, hasta que seamos llenos del Espíritu Santo, hasta que nuestros corazones se vuelvan a ti determinadamente, en el nombre bendito de Jesús. Jesús, sumo sacerdote, levántate a interceder por la iglesia. La iglesia anhela tu reino. Señor, envía a Jesús desde el cielo. Señor, haz tu obra en la iglesia, haz tu obra en la plenitud de los gentiles. Termina tu tiempo de gracia
oh Dios, con los gentiles, y vuélvete a Israel. Termina tu obra con Israel. Queremos ver a Jesús reinar por amor a tu nombre. Santifícanos en este año. Queremos comenzar santificados. Queremos comenzar, Jehová, en armonía contigo. Ay, Señor Jehová, Dios de Israel, por favor, que este sea el año más glorioso. Ten misericordia de las naciones. Ten misericordia, porque aunque hemos hablado, Señor, de esos juicios, tú puedes oír la oración de la iglesia. Y si tu pueblo se arrepiente, y si las naciones se vuelven a ti, oh Dios, tú no quieres la muerte de los impíos. Yo sé que si el mundo se vuelve a ti y tú logras el propósito convirtiendo a los que han de ser salvos, entonces los juicios van a ser innecesarios. Y eso que la iglesia te está pidiendo, que triunfe la misericordia con relación al juicio. Levántate, ten misericordia de los que gobiernan, ten misericordia de los líderes de la iglesia. Oh Dios, ábreme nuestros ojos, danos entendimiento. Úngenos, Señor Dios mío. Levantamos nuestras manos, Señor. Nos santificamos en ti. Nos perfeccionamos en Jesús. Queremos comenzar este año lavados con la sangre de Jesús, cubierto con su manto, Señor. Queremos comenzar la marcha con el pie derecho, firmes en la fe, viviendo el amor, viviendo en santidad de la verdad, en justicia, en fe, en obediencia, dando testimonio de ti. Este es el año de la plenitud del testimonio. Queremos vivir en la perfección de tu testimonio. Levántate y úsanos para testificar de tu grandeza, de tu poder, de tu verdad. Que ninguna palabra tuya caiga en el suelo, Señor. Al levantarnos de aquí, Señor, queremos enterrar el pasado de este año y comenzar un presente contigo. Señor, comenzamos, enterramos todo lo malo en el sepulcro de Jesús. Todas nuestras rebeliones y traiciones y perfidias, disoluciones, imperfecciones, traiciones, todo lo enterramos en la tumba de Jesús. Y como el 3, que es el número de la resurrección, y el 21 es 7 veces 3, entonces es levantamiento y resurrección perfecta. Levántanos, Dios. Levántanos a resplandecer. Levántanos a iluminar este mundo. Levántanos a terminar la carrera. Levántanos para honrarte. Equípanos, oh Dios. Si tú no intervienes, no será posible. Pero la iglesia ora para que tú intervengas. Señor, queremos terminar el año 20 contigo y comenzar el 21 contigo. No queremos separarnos de ti. Vuelve a tu pueblo, a la reunión. Vuelve, oh Dios, a la integración. Termina la dispersión. Que venga el tiempo de la restauración. Termina lo que comenzaste. A levantarnos de aquí, vamos a creer que tú lo hiciste. Te damos gracias por habernos oído y oramos en el nombre de Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y recordamos la palabra que nos diste a través del pastor Manolo: no se dormirá el que nos guarda. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Dale aplauso al Señor. Vengan los músicos, hermanos. Aleluya. Rapidito. Nos quedan 5 minutos para cantar sobre los muros. Vamos a recordar las 2 cosas que nos dejó el pastor Manolo. El mensaje del año pasado: no se dormirá el que nos guarda. Y el mensaje que compuso acerca de lo que Dios dijo en el mensaje profético de 2020. Sobre los muros. No podemos, como hacemos, como estamos impedidos de salir a danzar y salirnos del asiento a abrazar. Pero mis hermanos, aleluya. Dale un aplauso a Dios. Celebra, mis hermanos. Amén. Amén, amén, amén. Alábalo, alábalo, alábalo.
Ay, Samarra, papá. Dios está. Dios ha oído la oración. Aba, shika, monda, raba, saika, bobra, bacarita, aba, sama, sia, banda. Siento que Dios escuchó esta oración. Comenzamos en el nombre del Señor. Un año con Dios. Un año con Dios. 2021 será un año con Dios. Unidos con Dios. De la mano con Dios. Caminando con Dios. Dándole rostro a Dios. No más te daremos la espalda. Te damos el rostro hoy. Aleluya. Amén. Canta la iglesia. Celebra la gloria de Dios. Amén. Arpas descolgar, entonar nueva canción en tiempo de liberación sobre los muros, sobre los muros, sobre los muros, sobre los muros. Cantaré, adoraré, mi bandero sonará. Cantaré,
comenzó en la iglesia, Él nos congregará, Él nos reunirá, Él tocará trompeta y llamará a su pueblo de los cuatro contornos de la tierra. ¡Aleluya! ¡Feliz año nuevo, mis amados! ¡Dale un aplauso al Señor! Exactamente comenzó el año. ¡Amén! Enterramos el pasado y comenzamos un año nuevo, con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo, con fuerza nueva, con ánimo nuevo, con una nueva adoración. Una nueva adoración. Una nueva adoración. Una nueva adoración. Un servicio renovado. Dale aplauso sobre los muros. ¡Hey! Sobre los muros. ¡Celebra, iglesia! Sobre los muros. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.